iniciaron la jornada académica ya el resto de estudiantes que nos faltaban. La zona urbana, zona rural. Siempre se ha generado traumatismo en iniciar a la par con el transporte escolar. En esta oportunidad queremos anunciarle a la comunidad sevillana que ya se encuentra en la página del SECOT la invitación, la oferta pública para que las empresas que se sientan que cumplen las características para prestar este servicio lo hagan. Esperamos que todo transcurra con normalidad y a más tardar el día 17 de febrero estemos iniciando con la prestación de este servicio. Ya se está garantizando los refrigerios escolares, ya se está garantizando por parte de la gobernación que el plan de alimentación escolar fluya con normalidad y esperamos también que este ejercicio del transporte escolar lo haga a partir de estas fechas. Es bueno informarle a la comunidad que el trámite se demora porque es un tema contractual, porque el monto supera la capacidad para hacer una contratación de otra manera. Esta oportunidad son 40 días los que se tienen que cumplir y estamos esperando que de acuerdo a ese lineamiento jurídico podamos solucionar esta problemática, atender este gran sector de manera oportuna. Recuerda Jorge Palacio, el alcalde de todos.